Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de losequinos.com, tienda personalizada de venta de caballos de Héctor Díaz. ¿Sí? Nos encontramos en Coronel Suárez con esta potranca, ¿sí?, de unos 3 años y medio de edad. Es una potranca alazana, tostada, con unos pelos blancos en ambas patas. Tiene unos 50 de alzada aproximadamente, es una yegua que está mansa de abajo. Ahora se encuentra separada de la manada, por eso está un poco inquieta. Es una potranca proveniente de cría de madre y padre, sangre pura de carrera. Por parte de madre es nieta de Fiscarraldo. Por parte de padre, es hija de Colombianito. Es una potranca de 1,50 de alzada, con un físico deportivo, ¿sí?, con buenos cuartos. Es una yegua que tiene buena paleta, buen cogote. Es una yegua mansa de abajo. Como pueden ver, tiene una buena estructura física, deportiva. ¿Sí? A pesar de que estamos en una época del año fea, ¿sí?, a fines de agosto, se ve linda, mantenida, con buenos cuartos. Le falta desarrollarse, terminar de desarrollarse en la parte muscular y quizás algo más de altura. Una yegua que se puede destinar a fines deportivos, para polo, para pato, para pruebas de rienda. Es un animal dócil, está palenqueado, de cabresto, cabrestea. Es una yegua muy linda para poder utilizarlas con fines deportivos. Hacela caminar si quiere un poquito para allá. Tiene muy buenos cuartos. Una yegua correcta de aplomos. ¿Sí? Pasadura negra. No de montar vaso blanco. Tiene unas pequeñas blancas y no sería tapada, pero bueno, en estos casos tiene una mancha blanca de pelo blanco ahí en ambas patas. Una potranca que está bien mantenida, de buenos cuartos. Una yegua mansa, ¿sí?, se muestra ahora un poquito alterada porque se fue separada del resto de la manada, como pueden ver. Una yegua que no está trabajada, ¿sí?, pero que puede ser utilizada con fines deportivos debido a su condición física y a sus progenitores, que son animales de deporte. Dijimos que era hija de yegua mestiza, proveniente de sangre de carrera, Fiscarraldo, y del padre también de carrera, sangre pura de carrera, Colombianito. Dos sangres que han sido muy reconocidas en el ambiente del turf. Y esta yegua se presenta como yegua potra para iniciar la doma, ya es una yegua de edad para entrar en doma. Dijimos, tiene unos 50 de alzada y unos 3 años y medio aproximadamente. Una yegua que se muestra con un poquito de genio, ¿sí?, pero es una yegua mansa.
La potranca se entrega con la documentación sanitaria correspondiente. Se realizan fletes compartidos a todo el país. La potranca se encuentra en la localidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Y por consulta, comunicarse con el teléfono de la publicación. Mi nombre es Héctor Díaz, médico veterinario.